Desde su anuncio, Black Myth Wukong ha sido uno de los juegos más esperados y anticipados por la comunidad gamer. No solo captó nuestra atención por su jugabilidad frenética y desenfrenada, sino también por su impresionante apartado técnico. Desde los primeros trailers, muchos pensamos que un título con esta calidad visual era algo que no llegaría a materializarse o que si lo hacía, sufriría un notable downgrade técnico. Sin embargo, con cada nuevo tráiler, el equipo de Game Science no hizo más que superar nuestras expectativas, mostrándonos un producto cada vez más ambicioso. Fue uno de los primeros títulos anunciados para Unreal Engine 5, un motor que en ese entonces aún no conocíamos del todo, pero que prometía revolucionar la industria. Y esta promesa se reforzó aún más cuando Nvidia comenzó a promocionar el juego como uno de sus estandartes en cuanto a Ray Tracing se refiere. Después de una larga espera, Black Myth Wukong finalmente está aquí. Y déjenme decirles, ha cumplido con todas y cada una de sus promesas. Es refrescante encontrar un juego que no solo llega al mercado tal como se prometió, sino que incluso supera las expectativas. Aunque en este video no me centraré en la jugabilidad, puedo adelantarles que el juego es tan adictivo que tuve que forzarme a dejar de jugar para traerles este análisis técnico. Game Science ha dado una lección a muchos estudios occidentales. No solo han logrado crear un juego que es técnicamente impresionante y jugablemente sublime, sino que ha mantenido su visión original sin ceder ante interferencias externas. Este enfoque es algo que comparten con otros estudios orientales como el equipo detrás de Stellar Blade. Pero vamos al grano, estás aquí porque quieres saber cómo se ven los gráficos de este juego y te lo digo desde ya. El benchmark inicial que liberaron me dejó algo frío, pero una vez que tienes el juego entre manos, la cosa cambia radicalmente. Antes de continuar, un breve anuncio, sin embargo, de nuestro patrocinador GVG Mall. Y este video es patrocinado por los amigos de GVG Mall, donde podrás comprar todas tus claves de Windows y Office a los mejores precios. Como puedes ver acá, compramos Windows 11, lo agregamos al carrito y eso sí, utilizamos el código HTHD para que tengas un 25% de descuento y en ese momento podrás comprarlo al mejor precio con diferentes métodos de pago. Y para que veas acá, copiamos el código que nos ha enviado, lo colocamos en la cajita de activar código de Windows, le damos a siguiente, activar. Esperamos un ratito y como puedes ver, Windows ha sido completamente activado y es completamente legítimo. Y lo mejor es que podrás hacer lo mismo sea con Windows 10 o con los productos de Office, donde podrás comprarlos, agregarlos a tu carrito, nuevamente usar el código HTHD para obtener un 25% de descuento y de ese modo tener tus productos de Office completamente originales. Así que muchísimas gracias a los amigos de GVG Mall por patrocinar este video. Habiendo cumplido con nuestras obligaciones, te recuerdo que este video no se trata del rendimiento o de cómo funciona en configuraciones bajas. El objetivo aquí es mostrarte la belleza gráfica de este juego en todo su esplendor. Desde el primer momento es evidente que Game Science ha tirado la casa por la ventana, demostrando desde el día 1 de qué son capaces. El juego comienza con una secuencia en tiempo real del Rey Mono volando en su nube hacia el cielo para combatir entre las nubes. Y ya desde aquí podemos notar dos cosas. La primera es el increíble nivel de detalle en los personajes, texturas y modelados. No solo el protagonista está exquisitamente diseñado, sino también los personajes secundarios y enemigos. Además, el sistema de partículas volumétricas es simplemente glorioso, agregando un espectáculo visual impresionante mientras el combate avanza. No podemos evitar pensar que con todo lo que se nos presenta, el juego solo puede ir a más. En el fondo, más de 100 NPCs y varios gigantes llenan la escena, lo que es una auténtica locura. En este video, solo exploraremos la zona boscosa y de bambúes, sin llegar al segundo bioma. Pero desde el inicio queda claro que este juego es algo especial. Con todo al máximo, el juego nos presenta un mundo completamente path trace, lo que resulta en una iluminación, sombras y reflejos espectaculares, que estaremos viendo durante todo el video. Como sabes, Black Myth Wukong utiliza Unreal Engine 5 y su sistema Nanite,
que prácticamente elimina el popping, manteniendo una calidad y densidad geométrica altísima. Es interesante cómo han mantenido detalles que, aunque no son esenciales para la jugabilidad, aportan mucho al realismo del juego. Por ejemplo, la interacción con la flora, que reacciona a los personajes. Y es algo que últimamente no se ve en muchos juegos, donde los personajes simplemente atraviesan la vegetación, dando así un aspecto visual pobre. Esto también sucede con el agua, donde es reactiva al personaje, haciendo que todo se vea más natural e integrado. Muchos elementos del entorno son completamente destructibles, algo cada vez más raro, aunque esto no necesariamente cambia la jugabilidad. La iluminación claramente es un punto fuerte, con un aspecto muy natural, que, aunque puede no ser tan llamativa visualmente, otorga al juego un realismo impresionante. Esto, junto con los efectos de luz volumétrica, crea algunas situaciones con imágenes que parecen etéreas y especiales, aunque en muchos casos la resolución de la luz volumétrica es algo baja y tiende a parpadear. En cuanto a las sombras, el juego cumple a la perfección, con sombras muy definidas, objetos bien cimentados en el ambiente y una oclusión ambiental notable. Sin embargo, esto solo ocurre si estás usando Ray Tracing. Sin este, las sombras son probablemente el apartado más flojo del juego. Sin Ray Tracing, las sombras tienden a ser menos definidas, con menor distancia de dibujado y menos estabilidad, lo que hace que muchas sombras parpadeen sin motivo aparente. Este apartado necesita más trabajo. Los reflejos con Ray Tracing también son de altísima calidad, como estamos acostumbrados, y no solo mejoran los reflejos en materiales menos reflectivos, sino que también hacen que las texturas se vean más realistas, especialmente en el tratamiento del agua. El agua no solo refleja, sino que también refracta y distorsiona la luz, otorgando una transparencia espectacular. Sin Ray Tracing, el uso de Screen Space Reflection no consigue el mismo efecto. Esto no significa que sin Ray Tracing el juego se vea mal, para nada. En muchos casos la diferencia ni siquiera es tan notable como puedes ver en pantalla ahora mismo. Sin embargo, el Ray Tracing le da ese extra de calidad y cohesión a la imagen que hace que el juego se vea casi como un renderizado 3D de una película animada. Hablando de películas animadas, como mencioné antes, los personajes están texturizados de manera exquisita y esto se extiende también a los escenarios, con la excepción de algunas texturas que dejan un poco que desear y se ven estiradas. No obstante, la densidad geométrica del juego hace que estos detalles pasen desapercibidos en la mayoría de los casos. Sin embargo, no todo es perfecto y hay un aspecto del juego que necesita corregirse lo antes posible: el exceso de perfilado o sharpening. Esto le da al juego un aspecto pixelado, en ocasiones con dientes de sierra exagerados. No hay ninguna opción para reducir este efecto y es tan pronunciado que causa otros problemas, como la cuadriculación y ruptura de la imagen en ciertas situaciones. Game Science debe solucionar esto, ya que es un problema que incluso muchos han señalado en redes sociales. Por último, el juego no sufre de stutters por compilación de shaders, ya que al inicio tenemos un largo proceso de compilación. Sin embargo, sí presenta problemas de traversal stuttering, es decir, momentos en los que el juego carga y descarga assets, textura y demás a la GPU, causando un stutter que ocurre siempre en los mismos lugares, sin importar cuántas veces pases por allí. No estoy seguro de si esto tiene una solución sencilla, ya que es un problema inherente al Unreal Engine, pero espero que Game Science pueda corregir este problema, además de los otros ya mencionados, ya que si lo logran, podrían consagrarse como uno de los juegos más hermosos de mucho tiempo y ellos como uno de los mejores estudios en el apartado técnico. Podría estar aquí 3 horas más diciéndote lo hermoso que es este juego, pero no solo no tengo el tiempo ya que tengo que hacer el video de rendimiento, sino que probablemente ya estés jugando y admirando este título por ti mismo. Para mí, Game Science ha hecho historia, ha llegado dando un golpe sobre la mesa, no solo en lo técnico, sino también en lo jugable. Es un juego redondo por donde lo mires y que siento que ha cumplido con cada trailer que presentó sin tratar al usuario como un idiota. Es una época donde los estudios occidentales parecen olvidar qué hace a los videojuegos y se centran más en lo que es correcto o no correcto. Los estudios orientales ahora llegan y en el momento justo nos traen un soplo de aire fresco. Así que por mí, un gran aplauso para Game Science. Antes de despedirme, eso sí, quiero agradecer a todos los miembros del canal. A Raúl Acien, a Benjamín MB, a J. Psycho, Maruchan 3E, Dere McCarthy González, Mr. Dead, Mario Super, Un Chico Sin Mucho Que Hacer, Mauri VP,
Jan Jepe 17, Seba Ace, Craig, Alegui, Gustavo López, Halo 117, Kuruta, Yo vs. Los Otros, Noblis, Osvaldo, Roger, Lorenzo Araujo, Rayton Berry, José Sabando, Iván Chimeno, Mario Alberto Muñoz Martínez, Joandri Cueto, Snake, Raúl Huerta, JFR3, Rubén Crespo y Aldo. Sin todos ustedes y su apoyo, este tipo de videos serían imposibles de hacer. Así que muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Y ahora sí, pronto les traeré el video de análisis de rendimiento. Mientras tanto, vayan a jugar. Saludos y nos vemos en un próximo episodio.